Demos paso a Curvy Selma, quien está lista para demostrarnos su propuesta digna de una alfombra roja. Curvy Selma. Hola, Vane. Hoy te veo un poco nerviosa. Mana, mana, mana. Ya sé que es la gala, la octava gala para ti. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Sabes qué pasa? Me vengo ahí con cuidado con el vestido, es como tan, 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 tan. Y también voy a tratar de ser lo más tranquililla y elegante posible. Entonces sí, me puse un poco nerviosa, pero ya, aquí estamos, ya llegamos. Me encanta estar aquí y me gusta mucho esta noche. ¿El vestido es tuyo? No, el vestido lo tuve que conseguir y muy casi, casi a la mera hora porque tuve varios problemas con ajustes, etcétera, pero bueno, lo conseguimos, aquí está. Es un color que no utilizo mucho, pero claro. Esta onda de los colores que te hacen sentir algo, algo pasa en mí hoy con este color que si me ves a los ojos, sentirás. Te brillan, exacto, te brillan. Me brillan. Como muy bien, que siempre marcando la cintura también, sí, que es algo que haces muy bien. Y esta parte de los hombros también, y bueno, un collar más alto, probé como este maquillaje entre nude la boca. Bueno, a ver qué tal. Muy bien, pues, ¿a dónde vas con ese look? Voy a ir a los premios más importantes de la revista más glamurosa de todo México. Una revista que se basa mucho en la belleza y en la moda. Entonces vamos a tomar unas fotos también como de cara y bueno, quería lucir. Quería lucirte para robarte esa portada. Pues te invito a pasar a la línea de juez. ¡Selma! ¡Bombón! Me tienes con el Jesús en la boca. Ya sé. A ver en qué momento te partías tú la boca en la pasarela. ¡No, no, no! Hay una regla importantísima en las alfombras rojas y en la vida. Si un vestido no es de tu talla, no te lo pongas. O sea, si no está entallado a ti, no te lo pongas. Porque qué necesidad de estar sufriendo y de tener a todos sufriendo a ver en qué momento va a pasar algo. El vestido te queda largo. Sí. Pero no solamente te queda larga la falda, sino que también te queda largo el talle. O sea, el vestido está padre, la propuesta está padre, pero no está en ti, o sea, no está para ti. Gracias, ¿okay? Bombón. Muchas Selma, gracias. Antes que nada, te ves hermosa. Gracias, me encanta verlas a todas así, bonitas, arregladas, todas se ven hermosas, la verdad. Darte mis puntos, claro, también es importante. Hay veces, sí, sí considero que está muy largo el vestido, sin embargo, hay vestidos que también van a ser largos en la vida y que van a ser un poco más largos de lo que tú puedas caminar, pero para ello hay que aprender entonces a caminar, sí, con un vestido así. Si no, mejor opta por otra opción. Es un punto. Otro, sí intensificaría un poquito más el maquillaje, sobre todo porque en las alfombras rojas hay demasiadas luces, hay muchos fotógrafos, hay, y entonces todo se quema mucho, o sea, se hace mucho más tenue. Entonces, algo más intensificado, le metería un poquito más a la boca y algo un poco más a los ojos para que sí puedas aguantar todas las cámaras y todas las luces que seguro vas a tener en ti. Y nada más, sí, los zapatos no los siento tan elevados y los aretes creo que me hubiera gustado nada más algo más chiquito. No sé si, o sea, están muy lindos. Pero no sé si los veo demasiado grandes con todo el brillo que ya traes. Muchas gracias, guapo. ¡Mana! Barbie, chatete. Y mira que lo tengo en mis anotaciones de tu look. Sí. Porque a veces pensamos que para elevar nuestro vestuario, sobre todo para un evento de noche, necesitamos unos aretazos así que brillen cañón. Sí. Y el problema es que no todas tenemos la oportunidad que las grandes estrellas de usar diamantes de verdad. Sí. Entonces, entre más grande sea el arete, también está más expuesto a que se vea algo de fantasía. Entonces, el consejo que les doy es que si es una fantasía muy bien hecha, que brilla súper padre, ok, pero si no, entonces quizá un arete chiquito siempre, siempre va a elevar tu look. Ya para finalizar, yo solamente te voy a decir que lo que sí me gustó, independientemente de todos los nos, es que la gente, sobre todo nosotras las mujeres, cuando tenemos un evento importante, damos demasiada energía pensando cómo puedo disimular eso que no me gusta. Sí. Y lo que debemos de hacer es usar esa energía pensando cómo puedo resaltar eso que me encanta de mí. Y tú lo haces y eso me gusta mucho. Sigue haciendo eso, nada más encuentra el equilibrio, los pequeños detalles. Sí. Y no importa las fórmulas, siempre resalta eso que te hace sentir bella, ¿ok? Ah, sí. Curvy Selma, gracias, ¿estás lista para conocer la calificación, sí, de los jueces? Sí, Vane, sí, sí estoy. ¿Listos? Sea lo que sea. Ahora. ¡Qué villanismo el de hoy!
6 de calificación. Acuérdate que también en la alfombra la gente va a decir, se va a caer, que no, pero a seguir trabajando. Ay, qué villanos. Vemos qué pasará. Pero los amo igual. Gracias.